Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 26 de junio al domingo 2 de julio del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Voy a acercar un poco la cámara. Bueno, como saben, empiezo las lecturas con las cartas de Turing Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. La portada se ve de esta manera. Luego me sigo con mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta. Y por último, con la sanación, con los ángeles también de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada es la carta adecuada. Y la verdad estoy sumamente sorprendido también de qué tan atinados son los oráculos y qué tan bien hacen su trabajito los angelitos. Les digo que yo de repente tomo mis propios oráculos como guía porque ya ni me acuerdo qué es lo que había dicho la semana anterior. Y bueno, pues ha sido muy la semana ahorita que está finalizando. Pues fue muy certero para mí, por lo menos el oráculo y los mensajes de los ángeles. Y bueno, como saben, es final de mes. Agradecemos al mes de junio por todas las experiencias vividas. Le damos la bienvenida a julio por todas las experiencias que vamos a vivir. Y voy a dejar abiertos los comentarios, claro está. Y bueno, les comento rápido, please, con esto no pongan comentarios acerca de lo que voy a decir ahorita. Esta semana que está finalizando, llegaron a operar a mi mamá. Todo salió súper bien. Se está recuperando muy, muy bien. Y de hecho, su estado de salud está mejor que hace 3 años o los últimos 3 años. Entonces, porfa, no me pongan en los comentarios que se mejore tu mami. Porque no es el propósito de este oráculo. Pero bueno, lo quería comentar. Porque las cartas que salieron la semana pasada pues estaban muy de acuerdo a la situación. Francamente, no tenía yo ningún recato en cuanto al proceso de la cirugía y los médicos que la trataron son muy buenos, muy profesionales y creo que a través de ellos se va a cerrar el último año que ha estado espantoso en cuanto a ese tema y va a haber un cambio positivo. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Mercy, gracia. Mire otra vez la gracia. Bueno, no sé si otra vez, pero yo tenía como que gracia en la cabeza. Y bueno, aquí está el Arcángel Gabriel. Como saben, lo reconozco por la gladiola que está sosteniendo, que es el arcángel de la anunciación, de la comunicación, de la verdad, de la pureza del corazón. Entonces, bueno, dice: I'm kind and thoughtful toward myself and others. Soy gentil y considerado tanto hacia mí como hacia los demás. ¿Ok? Y bueno, la gracia es justamente eso, ¿no? Brillar desde nuestra esencia, lo que he dicho, creo, el último año, por lo menos el último año, sino un poquito más, que es lo que me ha estado resonando constantemente a través de las experiencias del último año. No permitas que nada ni nadie opaque tu brillo. Ese para mí ha sido como el lema que me ha sacado de todas las dinámicas familiares, de todas las situaciones difíciles, donde, bueno, pues simplemente soy y doy lo mejor de mí y lo hago desde un punto de vista amoroso, no desde el ego. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice Ángel Guardián. Miren qué bonito. Y dice Arcángel Raguel, perdón, que es el Arcángel de la Amistad. Dice: Gracias, Corte Celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia.
me ayuda al invocarlo. Y bueno, siendo el arcángel Raguel, puede ser que no sea tan directamente nuestro ángel guardián, también puede ser que sean amistades que nos van a mostrar su amistad, su apoyo, su cariño, qué sé yo, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto. Para el día miércoles y jueves, la carta dice: miren, nuevamente y en la misma posición naturaleza que la semana anterior. Y dice Arcángel Ariel: regocíjate en la naturaleza, retoma energía e inspiración, somos parte del todo. Escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. Bueno, esto me lo recordaron la semana que está transcurriendo. Me enfermé gravemente del estómago porque me desayuné en el hospital. Y pues había por lo menos uno, si no varios patógenos raros ahí. Y bueno, me dio una diarrea marca diablo con 30 evacuaciones en una noche. Pero lo bueno es que la medicina hoy en día ya es muy buena y ya hay suficientes cosas para poder sanar relativamente rápido y quitarte los retortijones y dolores, parar la diarrea y bueno, tratar también la infección estomacal. Que por cierto, con estos calores que están haciendo en todo el mundo, por lo menos en el hemisferio norte, pues para mí ya es la mayor seña de que ya entramos dentro del calentamiento global. No nos está esperando, ya lo estamos viviendo. Y yo estoy prácticamente convencido que este es el comienzo. O sea, así vamos a estar de ahora en adelante. Con este clima tan extremo, el calor pues, tan fuerte, tan largo el periodo. Pues épocas de sequía, obviamente, por el mismo calor, ¿no? De que pues, la gente o las presas pues, no tienen suficiente agua. Se seca la tierra, al secarse la tierra, una vez que va a llover, una vez que pase esta temporada de calor tan exhaustiva, pues van a caer tormentas muy fuertes, pero con la tierra tan seca, pues la tierra ni siquiera va a tener la oportunidad de absorber el agua. Y bueno, un ciclo vicioso lleva al otro y creo que cada vez va a estar más extremo el asunto. Pero bueno, es otra de las muestras de que cada acción tiene una reacción, ¿no? Y lo que he comentado muchas veces, imagina que tu acción es lanzar una piedra a un lago que está totalmente tranquilo, es el espejo de agua, y al lanzar la piedra o lo que lances, pues entra y se expanden las ondas, ¿no? Y se van expandiendo como anillos. Entonces estos anillos, pues los primeros los observas, esas son pues las secuelas de tu acción, ¿no? Pues si tuviste una acción y esta es la reacción del agua. Pero hay partes, si te sigues observando este escenario, pues llegará a llenarse pues todo con olas, por más pequeñas que sea, y habrá unas, las que comenzaron, que perderás de vista y pues te estás enfocando en las que puedes percibir. Y tal vez te olvides de las primeras, pero pues ahí están y llegarán a una costa, digamos, de la laguna. Y pues todas nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Positivas, negativas, etc. Entonces, este canal y estos oráculos pues me lo han dado a entender. Ha habido comentarios tan positivos de gracias a ti, gracias a los ángeles, gracias a tu libro, gracias a los oráculos, me ha sido de gran apoyo, XZ, ¿no? Entonces, pues ahí son las consecuencias positivas, ¿no? Porque, bueno, es una acción positiva la que estoy realizando. Entonces, considéralo, tenlo en mente, que, bueno, no me quería expandir tanto con esto de acción y reacción o dharma y karma. Pero en cuanto a la naturaleza, la semana pasada lo mencioné, para mí no solo es la madre naturaleza, sino nuestra propia naturaleza, nuestra propia esencia. Entonces regocíjate en tu propia esencia, en tu propia divinidad, en la esencia de tu alma, ¿ok? Y si no sabes cuál es, empieza a conocerte. Eres el ser con quien más tiempo vas a pasar
durante tu trayecto en esta vida. Bueno, prosigamos. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, eres luz. ¿Okay? Entonces aquí todavía nos están reconstatando que somos seres de luz, que lo estamos haciendo bien. Nuevamente hincapié, a pesar de la situación, a pesar de la gente, a pesar de lo que fuera, la corte celestial nos está aplaudiendo y nos está diciendo que lo estamos haciendo muy muy bien. Y dice Arcángel Uriel, provienes de la luz, de la fuente, por lo mismo brilla con tu propia luz, expándete, no hay límite, ni espacio, ni tiempo, brilla e ilumina. Y bueno, aquí nuevamente voy a repetir, no permitas que nada ni nadie opaque tu brillo, ¿ok? Esto es de suma importancia para las personas que ya tienen una conciencia, digamos, más desarrollada, que ya se conocen más, que ya saben quiénes son, qué es lo que quieren, que han podido observar su evolución, que han visto que sus reacciones negativas ya no son tan frecuentes, que son más cortas, etcétera, ¿no? Y si pues tú todavía no lo has hecho, no hay ningún problema, todos estamos en diferentes estados, eso no hace a alguien superior o inferior. Te recomiendo que lo empieces a hacer, porque de hecho la gran mayoría de las almas que estamos acá estamos en un proceso de un crecimiento espiritual. No todas las están en ese proceso. Es algo en lo que también pues debes de tomar conciencia, porque luego hay como una cierta soberbia espiritual, digamos, donde no, yo ya he hecho subido y bajado y estos no han hecho nada, y no, entonces eso no está muy bien espiritualmente visto, y hay que entender que hay diferentes grados que estamos pasando y diferentes experiencias, y según mi creencia nosotros tenemos muchas vidas, y pues en este proceso de esa existencia de varias vidas, pues alguna vez somos la víctima, otra vez somos el victimario. Y si permites esta idea, le quitas realmente, lo vuelves más objetivo y más, más fácil de digerir, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas felicidades y bendiciones para todos los que cumplen años o celebran algo esta semana. Esta carta es para todos nosotros, pero muy en especial para ellos. La carta dice, miren, bendiciones. Chan, chan, chan. Qué bonito. Las bendiciones son realmente lo que cosechamos, ¿no? Y el universo así funciona. He dado esta analogía también en ocasiones pasadas. Es como si estuvieras frente a un cañón o algo, alguna paisaje donde hay un eco. Y bueno, gritas María. Y entonces lo que hace es el eco, pues, devolver, ¿no? María, Ia, Ia, Ia. Entonces el universo funciona igual. Tú lo que sacas, lo que pones ahí, lo que aportas, positivo o negativo, te es devuelto. Así funciona. Es, nuevamente volvemos a dharma y karma, y tal vez por eso, porque estoy volviendo nuevamente a este tema, sí tiene alguna importancia, de que tengas mucha conciencia de cómo interactúas, cómo te das, cómo dices las cosas. No sé. Pero yo creo que sí es muy importante concientizar esto. Y bueno, trata de hacer la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Y aparte, este fin de semana que está finalizando, o sea, no de este oráculo, sino anterior al oráculo, es la marcha gay. Y aquí también quiero hacer un poquito de hincapié. La idea de la marcha gay originalmente era el tener derechos como minoría, y estos derechos eran el matrimonio, la adopción, la herencia, el pues tener lo que tiene una pareja heterosexual, ¿no? Esto se ha logrado. Y yo creo que cualquier movimiento, sea feminismo, sea la marcha gay, etcétera, se puede llevar a ciertos extremos
que ya yo siento que los extremos siempre no son buenos. Y esta es mi opinión muy personal, pero a lo que quiero llegar es que recuerdes si estás a favor o en contra de la gente gay o bisexual o transvesti o lo que fuera, cualquiera de todas las modalidades de orientación sexual, de preferencia sexual, que también hay una diferencia entre lo que es orientación y lo que es preferencia sexual, y géneros también, que ahorita está muy de moda, ¿no? Ahí quería hacer el pequeño paréntesis. Yo la verdad, incluyo a todos de mucho corazón, pero me es mucho más fácil gramaticalmente decir todos, y incluyo a todos. No, no quiero complicarme la vida, y para que todo el mundo se sienta incluido, decir todos, todas y todes. Gramaticalmente, el todos incluye a todos. Entonces, la gente que no lo sienta así, pues entonces no está percibiendo mi intención y tal vez no sea el canal adecuado. Nada más quería hacer este pequeño paréntesis y el recordatorio de que, aunque sea la marcha gay, que estés a favor o en contra, pienses un poquito en la humanidad, porque hay una disociación desde los últimos 2 o 3 años de toda la sociedad en general y de todo el mundo, ¿no? Y se están volviendo como muy nacionalistas y cada vez nos estamos separando más en vez de integrarnos más. Y de hecho, la gente que lleva años en este canal saben que era yo de la idea que la pandemia era nuestra oportunidad como humanidad de unirnos contra el mal común que era el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces, bueno, como que sí lo hicimos, pero no lo hicimos, y al fin y al cabo, no pasaron las cosas como hubiera podido ser deseable, digamos, de alguna manera. A lo que quería llegar ahorita con esta marcha gay es tratar de pensar en toda la diversidad de seres humanos que somos. Yo, a través de mi trayecto de vida, he visto esto, que realmente cada mente es un mundo muy diferente. Tiene que ver mucho cómo fuiste educado, cómo percibiste tus experiencias, cómo es tu espiritualidad, si es existente, si no es existente. Hay muchísimos factores que nos influyen, y pues es lo que nos va enriqueciendo o haciendo o formando, ¿no? Y todos, como decía al principio, hemos estado en una o otro extremo de las experiencias. Entonces trata de pensar en eso, de que todos somos seres humanos, todos tenemos la bronca que tenemos que encontrar el amor propio. Todos deseamos ser felices lo más que se pueda, y esta felicidad también está muchas veces malentendida, pero yo creo que la mayoría de la gente esto ya lo sabe, que en realidad la felicidad es el bienestar de estar con uno y vivir el presente, y que es una situación momentánea, no es tan duradera como desearíamos. Eso ya tal vez sea cuando lleguemos a trascender. Pero todos tenemos las básicas necesidades. Todos tenemos que comer, todos tenemos que ir al baño, todos queremos buena salud, disfrutar de la vida, qué sé yo, ¿no? En tener buenas relaciones. Entonces, trata de verlo así. Y todos tenemos esos derechos, y todos, sin importar el color, raza, preferencia sexual, orientación, lo que fuera, todos estamos en eso. Todos. En África, en Asia, en Alaska, en donde fuera, todos tenemos eso en común, ¿no? Es parte de la humanidad misma. Y como es eso parte de la humanidad, también es parte de la humanidad la comunicación. Somos seres sociales, necesitamos uno del otro. Por más que muchos lobos solitarios por ahí se traten de autoconvencer de que no, que pueden estar muy bien consigo mismos, lo cual no niego. Yo he estado solo muchos años de mi vida,
pero he trabajado a ello, que he estado bien, ¿no? Y pues por lo mismo, como alguna vez mencioné, llevo 22 años de soltero, que yo siento que este año eso va a cambiar. Pero bueno, comentario aparte. Entonces, bueno, te deseo una muy, muy bella semana. Considera tu gracia, tu divinidad y brilla con tu propia luz toda esta semana, a pesar de las cosas, etcétera, y cosecha las bendiciones que te corresponden. ¿Ok? Bueno, con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namaste.